Betty Genovese terminó su jornada laboral y ya bien entrada la madrugada, montada en su vehículo, se dirigió al barrio en el que vivía. Aparcó, salió del coche y comenzó a caminar hacia el portal. De pronto se dio cuenta que una sombra le seguía. Era un hombre que andaba agazapado, escondido en la penumbra. Kitty, temiendo por su vida, corrió hacia una cabina telefónica para contactar con la comisaría de policía. Pero el desconocido fue más rápido y la abordó a mitad de camino. La cuchilló en la espalda y en el abdomen. La muchacha comenzó a gritar, a pedir auxilio. En ese momento se encendieron las luces de varias viviendas y 38 personas se asomaron a las ventanas para contemplar lo que estaba pasando. Pero nadie hizo nada. El agresor, Winston Mosley, un hombre casado y con dos hijos que aparentaba una vida modélica, pero que escondía un terrible secreto, se creció ante la pasividad de los vecinos y, aunque había echado a correr, regresó junto a Kathy y le dio varias cuchilladas en el cuello y en los genitales. Desde las ventanas seguían mirando, pero nadie actuó. Nadie bajó a socorrer a la chica. Y solo un vecino llamó a la policía cuando todo había pasado y sin dar una explicación coherente. Kitty murió debido a las heridas y su agresor falleció en la cárcel después de pasar 52 años entre rejas. Pero siempre quedó en el punto de mira aquellos vecinos que vieron la agresión sin actuar, empujando a muchos psicólogos y psiquiatras a estudiar el caso para intentar explicar un comportamiento tan incívico, tan cobarde, tan inhumano. El expediente que abrimos esta noche es un punto y aparte en el campo de la criminología. Se trata de un solo asesinato, pero de un asesinato que marcó un antes y un después en Estados Unidos y que sacó a la luz la pasividad de algunos testigos ante la visión de un crimen. Todo ello ha provocado controversias y el nacimiento de un término en el que luego vamos a profundizar: el síndrome Genovese. José Manuel, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. En esta historia no vamos a empezar hablando del asesino, vamos a empezar hablando de la víctima. ¿Quién era Kitty Genovese? Kitty nació en Nueva York el 7 de julio de 1935. Ella procedía de una familia italiana que se había afincado tiempo atrás en Brooklyn, pero que después se mudaron a Connecticut porque su madre, y esto es bastante curioso, por lo que luego pasó, quedó demasiado impresionada al ser testigo de un asesinato en plena calle. Kitty era la mayor de los cinco hijos que tuvo ese matrimonio. Bueno, por lo que hemos contado, deduzco que Kitty debía echar de menos Nueva York y regresó siendo ya adulta, ¿no? Sí, regresó en cuanto tuvo la menor posibilidad, y fue en ese momento cuando conoce a Mary Ann Ciolenco, una chica de la que se enamora, y ahí comienza una relación sentimental que las llevó a vivir juntas en un apartamento en Austin Street. ¿Trabajaba Kitty por aquel entonces? Ella tuvo varios trabajos temporales, pero a los 28 años logró un puesto algo más fijo como camarera en el Our Sport Bar de la Avenida Jamaica. Era un empleo pues que provocaba que tuviera que regresar a casa muy tarde, casa en la que, por cierto, vivía sola por aquel entonces, porque ya había roto con Miriam. Nos detenemos ahora en la madrugada del 13 de marzo de 1964. Kitty había terminado su jornada laboral. Se subió en el coche y se dirigió al barrio en el que vivía. Aparcó cerca de la puerta de su casa y salió del vehículo. Nada más dar unos pasos,
Le di la impresión de que alguien la seguía. Se giró y vio la figura de un hombre agazapado en la penumbra. Kitty sintió que su vida corría peligro. Josonel, ¿qué hizo ella? A Kitty le entró en ese momento tanto miedo ante esa situación tan delicada que echó a correr hacia una cabina telefónica con la intención de llamar a la comisaría de policía. Pero no pudo llegar a ella porque el desconocido Winston Musseley, un hombre negro que había nacido en Queens en el año 1935, le clavó un cuchillo en la espalda. Aquella herida fue mortal y aún así, cuando la chica se dio la vuelta, volvió a clavarle el cuchillo, esta vez en el abdomen, lo que provocó que Kitty empezara a desangrarse. Estando en plena calle, supongo que ella gritaría buscando ayuda. Claro, ella comenzó a gritar pidiendo auxilio y en ese momento empezaron a encenderse las luces de muchas casas de ese vecindario concreto, de esa barriada, por lo que se da por hecho que muchos vecinos se asomaron por las ventanas para ver lo que estaba ocurriendo. Nadie les corrió. No fueron en su ayuda. Bueno, alguien gritó desde una ventana que el agresor dejara en paz a la chica y eso provocó que Winston, pensando que alguien podía ir a por él, empezara a huir. En ese momento, Kitty aprovechó para alejarse como pudo, arrastrándose hasta esconderse en el portal de una librería donde finalmente cayó inconsciente. La verdad es que con las heridas que tenía no podía ir mucho más lejos. Perdón que insista, ¿los vecinos de la zona salieron en su ayuda? No, nadie salió a ayudarla. Es más, los vecinos apagaron rápidamente las luces de sus casas, quedando el barrio de nuevo con el mismo aspecto que tenía un poquito antes de los acontecimientos. Aunque estaba claro que muchos de ellos estarían todavía observando lo que iba a pasar. ¿Qué ocurrió entonces, José Manuel? Pues el agresor, que estaba huyendo en dirección a su vehículo, como antes comentaba, al darse cuenta de la situación, dio la vuelta y regresó al lugar donde estaba la chica, digamos. O sea, cuando vio que no había nadie que echara una mano, decidió dar la vuelta. Vio vía libre para, vamos a decir así, rematar la faena. Ella estaba tirada en aquel portal, sin fuerzas por la pérdida de sangre, y en ese momento Winston se lanzó sobre ella y le clavó el cuchillo en el cuello y en los genitales. Kitty Genovese gritó de nuevo con las pocas fuerzas que le quedaban. Las luces de las casas cercanas volvieron a encenderse y algunas personas se asomaron a la ventana. De nuevo el agresor huyó y la víctima, sin apenas fuerzas, logró alcanzar la entrada del edificio donde vivía. Y la escena se repitió. Winston, viendo que de nuevo nadie salía a la calle para ayudar a la víctima, regresó junto a ella y siguió acuchillándola, mientras Kitty pedía por favor que alguien la socorriera. Sus gritos fueron inútiles. Finalmente se quedó sin voz y comenzó a agonizar en el suelo. Ahí quedó la acción de Winston, o el agresor intentó ir más allá. Bueno, él aprovechó esa situación de la pasividad de los vecinos para procurar intentar violar a la víctima. No lo consiguió. Eso sí, se tumbó encima de ella. Parece que esa situación le resultó excitante, pero después le robó el dinero que llevaba encima. Hablamos de unos $50 y se marchó sin que nadie bajara a cortarle el paso. Dramático, pero lo que realmente es llamativo, la pasividad de los vecinos ante una situación así. ¿Se sabe el tiempo que duró aquella agresión? Bueno, no fue menos de media hora. Estamos hablando aproximadamente entre las 3:15 y las 4 de la madrugada, y en todo ese tiempo, salvo la voz que antes hemos mencionado, nadie intentó hacer nada. Y hay que tener en cuenta que esa agresión se produjo en tres partes. Hablamos de un tiempo más que suficiente para que alguien hubiera ayudado a Kitty. Y todo ello con gritos de auxilio de por medio. O sea, nadie podía tener duda de lo que estaba ocurriendo. José Manuel, supongo que en la posterior investigación, y digo por tener una dimensión del drama, de la indiferencia de aquellos vecinos, ¿se pudo calcular cuántos testigos presenciales pudo tener ese asesinato? Sí, es bastante sorprendente porque en esa investigación posterior se supo que fueron al menos 38 testigos que vieron y que oyeron aquella agresión sin hacer absolutamente nada. Solamente uno de ellos, y justo cuando el asesino ya había huido definitivamente, llamó a la policía para avisar del crimen. Pero ni siquiera lo hizo bien, lo hizo dando una información dubitativa, diciendo que a una señora le habían pegado, pero que ella se había levantado y que estaba caminando tambaleando.
peleándose. Por eso, los agentes no le dieron prioridad a aquella llamada y se demoraron un poco. De hecho, cuando llegó la ambulancia ya era tarde. Kitty estaba todavía viva, pero estaba moribunda y falleció de camino al hospital pocos minutos después de las 4 de la madrugada. Para entonces, los testigos ya habían vuelto a la cama para dormir. Winston Moseley fue detenido tiempo después, aunque por otro crimen. Aún así, estando en comisaría, confesó el asesinato de Kitty Genovese sin ningún reparo y con todo lujo de detalles, como confesó otros 3 asesinatos más, los 3 de mujeres, los 3 con agresiones sexuales de por medio. Además de eso, había protagonizado 8 violaciones y unos 40 robos con violencia. Dijo que a Kitty la había asaltado porque, sencillamente, le vino el deseo de matar a una mujer. José Manuel, ¿se sabe algo más sobre el asesino? Se conocen algunos detalles, por ejemplo, que su profesión era la de técnico en reparación de máquinas comerciales, que al parecer era un hombre inteligente y que en su parcela privada aparentaba llevar una vida modélica. Estaba casado, tenía 2 hijos, pero ocultaba una personalidad criminal que le había llevado a matar en otras ocasiones. La noche del asesinato se había despertado a eso de las 2 de la madrugada. Estaba solo en casa, su mujer estaba trabajando en el turno de noche en un hospital, y en ese momento Winston se lanzó a la carretera con la única intención de encontrar a una mujer a la que matar. A Kitty se la tropezó cuando salía de su lugar de trabajo y la siguió hasta la urbanización en la que vivía. Contactamos a esta hora con el detective privado, director de seguridad, criminólogo Enrique Vega. Muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Enrique, ¿cómo se produce la detención de este monstruo de Winston Moseley? Pues mira, Adolfo, nos referiremos a la primera detención, ya que fue detenido 2 veces. La segunda después de que en la cárcel, beneficiado de una reducción de su condena, al suavizarle las medidas penitenciarias, se escapó en un traslado rutinario al hospital para ser atendido de una autolesión. Esta segunda detención se produjo en el año 1968. Lo detuvieron junto a su compañero tras 5 días escapados después de haber violado a una mujer y tomado rehenes a punta de pistola en una casa. Refiriéndonos a su primera detención, que es el caso que nos lleva, es una situación digna de estudio criminológico. Debió ser apresado en el crimen cometido a Kitty Genovese, que aún no siendo el primero, sí se produjo en unas condiciones que hubieran permitido de forma lógica la detención en ese momento. Las reiteraciones en los hechos durante 35 minutos y a la vista de todo un vecindario hubieran sido suficientes para la actuación de la policía. Y no solo se hubiera intentado salvar con dificultad a Kitty, sino que se hubiera detenido con toda seguridad a Winston, evitando así sus posteriores delitos. La policía recibió 2 llamadas de alerta de parte de los vecinos y obtuvo hasta 37 relatos distintos sobre los hechos en la toma posterior de declaraciones. Lejos de eso, aunque la policía pudo contar con el relato de múltiples testigos que aseguraban que había sido un hombre de color, en primera instancia se dirigieron los focos en dirección a la novia de Kitty, Marianne. Todo ello debido a 2 factores. El primero, que habían roto hacía poco tiempo y ello daba pie a creer en un criminal, en un crimen pasional. Y el segundo, que aún faltaban 15 años para que la homosexualidad dejara de ser un delito en Nueva York, y la policía querría suponer, con demasiada frialdad, que Marianne podía delinquir de cualquier forma. La detención no fue tras una investigación policial, sino paradójicamente tras ser detenido por un robo con fuerza en una casa. Él mismo asume la autoría del crimen de Kitty tras ser interrogado y presionado un poco por la policía, al coincidir enormemente con la descripción que tenían sobre el autor del crimen de Kitty. El perfil claro de asesino en serie de Winston le condujo a declararse culpable casi inmediatamente. Recordemos que los asesinos en serie tienen una necesidad imperiosa de declararse autores de sus obras de arte. Se declara igualmente culpable de otros 2 asesinatos de chicas en fechas anteriores,
con detalles de los crímenes, y curiosamente no fue imputado por esos asesinatos. De hecho, en el segundo crimen, confesado, el de Bárbara Kralik, de 15 años, finalmente fue condenado por asesinato a otro hombre, Alvin Mitchell. Sea como fuere, Adolfo, este crimen ha supuesto un antes y un después en la criminología mundial. No solo ha conseguido poner nombre al denominado efecto espectador, efecto que sugiere que hay menos probabilidad de recibir ayuda cuanto más gente hay, llamándolo síndrome genovese, sino que desde ese momento se puso en marcha el teléfono de urgencia 911 en Nueva York. No podemos hablar del mayor asesino en serie, pero Winston Mosley, y en particular su víctima, Kitty Genovese, ha pasado a la historia por el efecto que produjo su asesinato en la sociedad. Enrique, gracias. Muy buenas noches. Gracias a vosotros. José Manuel, ¿qué condena le impuso el juez a este personaje, a Winston Mosley? Bueno, los estudios psicológicos determinaron que era consciente de sus actos. Es más, se llegó a la conclusión de que tenía ciertas tendencias necrófilas y que en otras ocasiones había tenido sexo con mujeres ya muertas. Qué barbaridad. El juez lo condenó a muerte y aquí pasó lo mismo que con otros asesinos. Winston se convirtió en una especie de personaje popular, saltó del anonimato a la fama y desde prisión concedió entrevistas y hubo gente que llegó a confesar que sentía admiración por él. Uf, este caso, además, fue diferente a otros por la repercusión que tuvo después. Tuvo muchísima. Al principio quizá no, pero algunos periódicos, entre ellos el New York Times, en su sección Metropolitan, dieron la noticia del asesinato, primero como si se tratara de un crimen más contra una mujer, pero un día después, cuando el director de esa sección se enteró de ese enorme número de testigos pasivos que contemplaron el asesinato, escribió otras reseñas en la que hacía alusión a ese aspecto tan delicado del asunto. Aquí el director A.M. Rosenthal dijo lo siguiente en su reportaje. Fueron 38 las personas que miraban por la ventana, hombres y mujeres normales, que oyeron gritar a Kitty en la última media hora de su vida y no hicieron nada en absoluto por auxiliarla. Personas que no dieron siquiera una voz de alarma. Incluso un hombre encendió la radio para no oír los gritos de Genovese. El propio director, a raíz de este asesinato, publicó un libro titulado 38 testigos, el caso de Kitty Genovese. José Manuel, ¿qué repercusión tuvo aquella circunstancia, la pasividad de los vecinos de la víctima? Pues hay que decir que ese asunto llegó bastante lejos, entre otras cosas porque el The New York Times siguió incidiendo en ese aspecto en artículos posteriores. El periódico comenzó a recibir centenares de cartas de ciudadanos que se quejaban de aquel comportamiento tan incívico. Una de esas cartas decía lo siguiente. Creo que es deber del New York Times averiguar el nombre de los testigos implicados y publicar la lista. Esas personas deberían ser sometidas a vergüenza pública. Siguiendo con aquellas polémicas cartas enviadas al New York Times, la esposa de un profesor escribió lo siguiente. Las implicaciones de su silencio y de la cobardía e indiferencia que reflejan son asombrosas. Si las leyes del estado de Nueva York no prescriben ninguna pena, creemos que su periódico debería ejercer presión sobre la legislatura estatal para poner en marcha una enmienda a esas leyes. Y puesto que esas personas no tienen intención de reconocer su responsabilidad moral, creemos que sería adecuado que el New York Times publicase como acto de censura el nombre y la dirección de los 38 testigos, preferiblemente en primera plana. También los psicólogos tomaron cartas en este asunto, ¿verdad? Por supuesto, los especialistas quisieron llegar a alguna conclusión. Sobre todo, querían saber si la falta de actuación por parte de los vecinos era una simple apatía o si estaba entrando en juego alguna otra cuestión psicológica. Uno de ellos, René Clair, del Departamento de Sociología del Barnard College, llegó a decir que aquel comportamiento fue fruto de la negación del afecto. Con esto se refería que el shock del momento les había dejado bloqueados y sin capacidad de actuar. Naturalmente, hubo quien pensó que el mensajero también tendría alguna culpa. Hay quien echó la culpa a la tele. También ese fue el caso de otro psicólogo, de Ralph Vanney, que aseguró que los ciudadanos estadounidenses estaban tan acostumbrados a consumir violencia en televisión, a través de películas, de series, que ya no tenían capacidad, por lo menos en algunas ocasiones, de distinguir
entre la realidad y la ficción. O sea, podían ver un asesinato real y sentirlo como una escena más de la gran pantalla. Pero otros profesionales, como Carl Menninger, pensaban que había un elemento de culpa en aquellos testigos. Él aseguró literalmente que las personas maduras y bien integradas no habrían actuado así. La apatía es, en sí misma, una manifestación de agresividad. Efectivamente, que aquellos 38 testigos avisaran a las autoridades hubiera sido fácil. Bastaba coger el teléfono, hacer una llamada, sin arriesgar en nada su integridad física. Sorprende que solo lo hiciera una persona, y que lo hiciera a deshora, a pesar de que todos ellos tenían madres, esposas e hijas, que en alguna ocasión podían verse en una situación idéntica a la de Kitty Genovese. José Manuel, en aquel momento hay dos psicólogos, John Darley y Viv Latané, que hicieron un estudio bastante curioso. ¿A qué conclusiones llegaron? Pues es muy interesante. Ese estudio giró en torno, como es lógico, a esa conducta pasiva de los 38 testigos. Precisamente, los resultados de aquel estudio se usaron tiempo después para tratar de explicar el holocausto de la Alemania nazi. Resumiéndolo un poco, llegaron a la conclusión de que, en momentos de emergencia, si no hay una autoridad que ordene lo que cada uno tiene que hacer, la gente se bloquea, la gente no actúa. Esa manera de actuar o de no actuar fue conocida como el efecto espectador o el síndrome Genovese. Es algo parecido a lo que se conoce como el experimento de Milgram. Sería muy parecido, pero a la inversa. O sea, aquel fue un experimento llevado a cabo por Stanley Milgram, psicólogo de la Universidad de Yale, y a principios de los 60 este hombre demostró que una persona puede llegar a hacer daño a otra, o por lo menos a no asistirla, si tiene al lado una autoridad que le indique que lo que está haciendo o lo que no está haciendo es lo correcto. Sería una especie de obediencia sin medida a lo que consideramos una autoridad y que estaría muy por encima de imperativos morales. Hacemos una pausa en el expediente de esta noche porque hay un aspecto interesante en esta historia y es el que acabamos de detallar. Ese término conocido como efecto espectador o síndrome Genovese. Personas incapaces de actuar ante una situación de emergencia porque no tienen a una figura autoritaria que les indique lo que tienen que hacer. Creo que me atiende en este momento el psicólogo Guillermo Fauce, autor del libro La psicología del miedo. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a la noche de COPE. Gracias. Realmente, ante la falta de una figura de autoridad, es normal que el testigo anule la empatía ante el sufrimiento de los demás. Bueno, cuando hemos investigado, este fue un efecto algo. Cuando sale algo que no se espera, digamos que la ciencia se pone en marcha, y es verdad que no se esperaba este resultado. Y lo que se ha encontrado también es que ha sido transversal a lo largo del tiempo y transcultural. Es la autoridad, pero es también no ponerse en el lugar del otro. Incluso se ha descubierto que a más número de personas, más pensamos que serán otros los que van a intervenir, ¿no? ¿Por qué se produce esto? Bueno, porque no damos el paso de comprometernos. También ocurre que si alguien da el primer paso, todos los demás le acaban siguiendo. Si alguien tiene sanitario, por ejemplo, y tiene formación en ayuda, podría dar el paso. Pero está todo muy lejos de las cuestiones morales o de las meras variables psicológicas. Tiene que ver con cómo funcionamos ante situaciones críticas y, como digo, se ha venido reproduciendo este efecto a lo largo del tiempo. Se puede decir que el ser humano es más dado a obedecer a terceras personas que obedecer a su propia voluntad. Sí, tenemos una tendencia a la obediencia, por un lado, y por otro lado, en casos como este tenemos una tendencia a pensar que será otro el que intervenga, ayude y resuelva una determinada situación conflictiva, crítica, en la que pensemos que podemos estar nosotros también implicados. Ya digo que eso se va a ver corregido en función de que nos pongamos al lugar del otro, en función de que alguien dé el primer paso y entonces le imitemos. O en función de que haya, y esto a lo mejor les sorprende, menos personas. A más personas, menos posibilidad de ayuda. Curioso. Guillermo, me hablas de ponte en el caso del testigo que llega a subir el volumen de la radio para no escuchar los gritos de la chica. Esto sí, esta es una forma de no querer ver la realidad, claramente, ¿eh?
Bueno, lo llamamos técnicamente reducción de la disonancia, ¿no? Escuchar un grito significa, nos pone en conflicto, nos pone en tensión moral, digamos, nos pone en lucha, ¿no? En tensionamiento, entonces tenemos que hacer algo para, de alguna manera, autoengañarnos, ¿no? Es muy parecido, por ejemplo, cuando compramos más de la cuenta, ¿no? Y al final nos acabamos, o comemos más de la cuenta y al final acabamos diciéndonos, bueno, en realidad me lo merecía, en realidad no era tanto, ¿no? Necesitamos reducir esa tensión que, por supuesto, se produce, ¿no? Para mantener esa decisión de no comprometernos, de no complicarnos la vida, de no prestar ayuda porque entendemos que nos puede perjudicar, que es un poco la decisión que toma, y esto es importante decirlo, la mayoría de la gente tomaría esa decisión. ¿Hay un perfil que tenga más tendencia a sufrir el efecto espectador? En principio no, en principio lo que sabemos es que son variables más bien ambientales que psicológicas las que determinan este efecto espectador. Si uno tiene formación en intervención sanitaria, es médico, es enfermero, va a no sufrir tanto ese efecto espectador. Si está en menos sitios, es decir, puede no escapar, su mente no puede escapar, en otro será el que venga a prestar la ayuda, se produce menos. También si nos podemos o nos identificamos más con la víctima, le vemos como alguien más cercano, como si nos podría haber pasado a nosotros, o como si la situación la interpretamos como algo cotidiano, normal, y no nos llama demasiado la atención, ¿no? Pero son factores todos ambientales, digamos, externos, los que van a determinar el que se dé más o menos el efecto espectador. Por eso, psicología social, más que, como digo, las variables individuales. Uh-huh. No sé si me salgo de tu ámbito, te hago la pregunta, si no salimos lo dejamos para otro día. Uh-huh. ¿La existencia de este efecto, de este síndrome, debería servir como atenuante en un juicio por omisión del deber de socorro? No, se ha intentado alguna vez sí se ha puesto, igual que las descargas de Milgrams se intentaron también, y la cárcel, el perímetro de la cárcel de Stanford, que son algunos de los más clásicos, se usaron en cuando se juzgó lo que pasó en Abu Ghraib, ¿no? En Irak, con Zimbardo. Bueno, sirven para explicar las cosas, lo cual no significa que atenúen o que minimicen la capacidad de respuesta o la necesidad de responder por parte de cada uno de nosotros, y sí, también es verdad que nos deberían hacer pensar, ¿no? Que pensar que ha habido casos parecidos, recuerdo quizás de los últimos más conocidos, el del tren de Barcelona con una chica agredida, ¿no? En la que tampoco se prestó esta ayuda. Pero no sería un atenuante, explicaría las cosas, sí, y explicaría que tendemos más a la evidencia de lo que a veces pensamos, pero no podría servir como atenuante. Guillermo Fauces, psicólogo y autor del libro La psicología del miedo. Guillermo, gracias por atenderme a estas horas. Gracias y buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches. José Manuel, vuelvo contigo. En el caso de Kitty Genovese, hay un escritor que llegó incluso a obsesionarse, me refiero a Harlan Ellison. Efectivamente, este novelista estadounidense se inspiró en el asesinato de Kitty para algunas de sus obras, como es el caso del cuento El gemido de los perros apaleados. Este relato, en el que narra la historia de Kitty, llegó incluso a recibir el premio Edgar de literatura fantástica. Pero no es la única aparición en el terreno de la literatura de la figura de Kitty. También se usó como trasfondo para el cómic Watchmen de los dibujantes y guionistas Alan Moore y David Hibb. Y hay películas, como son los norteamericanos, películas y musicales que usan este caso como elemento principal, ¿no? Hay mucho material en ese sentido. Por ejemplo, hay una escena de la película Halloween del año 1978 en la que Jamie Lee Curtis, interpretando al personaje de Laurie Strode, es perseguida por un psicópata mientras los vecinos observan la escena sin intervenir. Hay otra película llamada Escrito con sangre, basada en la novela El deseo de matar a una mujer del escritor Carlos Manuel Cruz, y el director mexicano Fabricio Prada la rodó, la hizo película en el año 2008, y en ella se detalla el asesinato e incluso se resalta ese interés del periódico The New York Times por el caso. Además, en 2012 vio la luz la película 38 testigos del director francés Lucas Vilbox. Saliendo del mundo del cine, en el año 1998 se estrenó en Broadway el musical Los gritos de Kitty, donde también se desarrolla el momento de aquel asesinato. Y hay igualmente un capítulo de la serie La ley y el orden, donde la escena está igualmente inspirada en la muerte de Kitty Genovese. Con
contábamos que Winston Moseley, el asesino, fue condenado a muerte. ¿Qué ocurrió con él? Pues fue efectivamente inicialmente condenado a muerte en el año 67 y el juez Shapiro, que llevó a cabo todo este proceso, dijo lo siguiente: yo no creo en la pena capital, pero cuando veo a este monstruo no dudaría en apretar el interruptor yo mismo. Pues dicen las crónicas, Adolfo, que Winston no mostró ninguna emoción al saber cuál era su condena, pero que en cambio todos los presentes empezaron a aplaudir. ¿Esto de que fue condenado a muerte inicialmente, qué quieres decir? Pues que sus abogados apelaron y lograron que se transmutara esa pena de muerte por una pena indeterminada entre 20 años y cadena perpetua. Este beneficio fue posible porque el Tribunal de Apelaciones de Nueva York consideró que Winston era un enfermo mental y que no podía ser ejecutado. 18 de marzo de 1968. Winston Moseley fingió estar enfermo y fue trasladado a un hospital en Buffalo. Por el camino, agredió al guardián que lo escoltaba y logró huir, asaltando una casa, secuestrando a sus dueños, un matrimonio con hijos. Después de violar a la mujer, escapó en el vehículo familiar. Una semana después, volvió a asaltar otra casa tomando a una mujer y a su hija como rehenes. Pero esta vez, fue cercado por la policía y decidió entregarse. Por tanto, estamos ante una segunda detención. ¿Qué es lo que ocurrió con Winston? Pues no fue precisamente un preso modelo, porque al poco de ingresar de nuevo en prisión llegó a protagonizar un motín junto a otros presos que por suerte pudo ser controlado. En los años posteriores solicitó en varias ocasiones la libertad condicional, pero siempre le fue denegada, por lo que estuvo en prisión 52 años. En ese tiempo llegó a titularse en sociología, pero curiosamente, paradójicamente, nunca se arrepintió de haber asesinado a Kitty. Finalmente Winston murió a los 81 años el 28 de marzo de 2016 en la prisión de Dannemora, en Nueva York. Abrimos la puerta de nuestra sala de juicios y al fondo el juez Bernardo Pinazo. Juez, muy buenas noches y bienvenido a COPE. Buenas noches, y todavía consternado con el fallecimiento del maestro Antonio Garrido. ¿Qué quieres que te diga? Así seguimos todos, pero sobreponiéndonos, como es nuestra obligación, por otra parte. Juez, ¿qué puede apuntar a nivel judicial sobre el caso de Kitty Genovese? Pues mira, ya se ha comentado suficiente sobre lo que llama la atención de este caso, que es la omisión del socorro, pero déjame que añada unos matices. Esos matices consisten en que esa omisión del socorro pues consiste en eso, en que consiste en una omisión a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, y que el reproche se eleva a la categoría del delito cuando se falta a los deberes de solidaridad frente a una situación determinada, concreta y restringida, ante un peligro pues que sea inminente y grave. Pero tradicionalmente se ha puesto al manifiesto que aunque el bien jurídico protegido, como todos los delitos, pues pueda ser la solidaridad humana, en realidad lo es nada más que la vida y la integridad física. Hay que tener en cuenta que estos delitos, si tienen su porqué, pues son susceptibles de solamente ser sancionados pues, mediante la competencia del Tribunal del Jurado. Y hay cuatro tipos contenidos en nuestro Código Penal, que son la omisión del socorro de forma personal, la imposibilidad de atender a esa omisión de socorro, la omisión del deber socorro de la víctima de accidentes de tráfico y la omisión de asistencia sanitaria. Déjame dos segundos. En cuanto a la omisión del socorro personal, el sujeto pasivo es la persona que se haya desamparada y que no puede prestarse ayuda a sí misma. Y la conducta consiste en no socorrer. Es un delito de pura omisión. En cuanto a la omisión de la petición de socorro, que podría ser el caso de nuestro de esta noche, pues consistiría en que esa persona, que aunque no pueda socorrer a una persona, no haga nada de hacer
o de llamar a la policía o de llamar a las asistencias sanitarias. En cuanto a las víctimas de accidentes que esta semana pues hemos tenido un supuesto, pues ahí sí que hay pena de prisión, de 6 a 18 meses. Y en cuanto a la omisión de asistencia sanitaria, es un tipo muy, 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 muy específico, que sería que se castiga al profesional que obliga, que estando obligado a ello, pues se denegare a la asistencia. Son unos delitos muy, muy, muy restringidos que, en definitiva, se aplican en casos muy, muy específicos, ¿no? Pero para este caso, el nuestro sería el segundo que he comentado, la imposibilidad incluso hasta de llamar por teléfono. Omisión de petición de socorro. Exacto. Juez, gracias y buenas noches. Muy buenas noches a todos, muchas gracias. El cuerpo de Kitty Genovese se encuentra enterrado en el cementerio de Lakeview, en Connecticut. Es una tumba anónima. Su familia quiso mantener en secreto la localización del lugar de enterramiento para evitar el peregrinaje de curiosos a la tumba de la joven. Su hermano Vincent Genovese manifestó en aquella época unas emotivas palabras. El horror de lo que hizo Winston Moseley nos persigue siempre. Nuestra familia jamás logrará olvidar lo sucedido. José Manuel Frías, excelente trabajo. Gracias, hasta la semana que viene. Gracias, buenas noches.